Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo Good están? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Buenos días, buen día, buenas noches. Estoy con datos debido a que no tengo internet. Por la lluvia. Ok, comprendo, comprendo. Thank you. Tener problemas con la conexión. Bueno, esperemos que lo deje estar máximo de la clase y que luego vuelva el internet, ¿verdad? Si se pudiera. Bien. Good evening, Mario. Welcome to the class. Thank you. Miri, ¿cómo así que Ellen me estaba diciendo que no se iba a conectar? Ah, saber con quién ha hablado de ella. No es que Ellen me dijo, mire, hoy no se va a conectar Mario, me dijo. Yo de Sí, veras. así me había dicho Mario. Ajá, y yo Hey. como, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, Dije yo, ¿cómo fue bueno, la para cosa? que pongan mal la nota a los tres. No, mentira, Mario no me dijo nada, yo que lo estoy molestando. Yo que lo estoy Ah, molestando. Sorry, sorry, sorry. Uy, ah, mi culpa. Uy, qué solita ando hoy. I'm alone today. Todos andan chai, todos tienen problemas de internet, no han llegado a sus casitas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hola, Andrea. Hola. oh. Hello. No Hello. he llegado ¿Usted no ha llegado todavía? no, estoy Vaya, esperando. casi. Ay, me van a disculpar otra vez. Tengo alergias. Me arranca la nariz. Tal vez así se me quitan todas las alergias y todos mis problemas desaparecen también. ¿Quién sabe? Puede que pase. Who knows? Okay, so, dice aquí. Bueno, tengo tareas. Solo pongo a dormir a la bendición, me dicen aquí. Ok, excelente. So let's start with the class. Déjenme buscar su asistencia para que aprovechemos al máximo, ya que nos quedan, ¿qué? ¿Cuántas clases? Solo el Friday, Monday y Tuesday. Ya les dije, si pueden, por favor, avancen en la plataforma durante el fin de semana, que es un poco más sencillo que estar trabajando durante la semana, que ustedes tienen más compromisos. Bueno, gracias a las personas que están mandando ahí la fecha. Thank you very much for sending the dates. Vamos a ver aquí. Sí, ya solo cuatro clases. Después de hoy, tres. Ok, let's start with the attendance. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present, aquí estoy. No me, espéreme, que voy por Carlos. Ah. Hey. Ahora sí, Ellen Gabriela López Morán. Present. Ok. Estaba Jacqueline emocionada. Yamilet. Jacqueline, yo sentía que esta se caía, como que se cayó, sentí. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Hani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. ¿Hay alguien aquí con vida? Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Hello. Decepcionante. ¿Verdad? Me voy a poner a llorar. No, no va a ser la alergia, voy a ser yo llorando. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Ya me volví a alegrar, tres seguidos, vamos. Marta Hidalgo Arévalo Jiménez. Present. Cuatro, excelente. Marvin Gabriel Romero Cubías.
Tres sándwiches. Excelente, Mirna Tenas Vanegas Zamora. Good evening, present. Excelente, thank you very much. Antes todos me decían good evening, ahora solo creo que Atenas me dice good evening por ratos, ¿no? Y los que se conectan temprano, ¿verdad? Malcriado, dígale. Ya no me quiere, ya no. Está bueno, pues, a la bolsa, a la bolsa. Ok, let's go now. Bueno, hemos estado trabajando here with the. Básicamente hicimos un review para poder pasar al nuevo módulo, al nuevo unidad, que the new unit, that is the unit number 4. So, in unit number 4, vamos a estar aprendiendo un poquito sobre modales, dijimos, que también vimos ayer varios de los modales importantes. Pero vamos a hacer right now a different thing. Vamos a aprender cómo reportar un problema en inglés, ¿ok? Si yo tengo un problema con un equipo informático, ¿cómo lo reportaría en inglés? Ok. Let's start here. Bueno, deme un segundito, que de verdad la alergia me está matando. Deme un segundito. Thank you very much. Bueno, dice aquí. ¿Cuáles de estos problemas son comunes? Check with problems are more common reason to call support. Son comunes para hablar a soporte técnico en sus empresas. ¿Cuáles de estos problemas se encuentran ustedes en sus empresas que son comunes y tienen que llamar a soporte técnico? Por ejemplo, tenemos new software. Necesitan instalar un nuevo software. No internet access, no hay acceso a internet. A virus, un virus. Deleted files, archivos que se han borrado. Paper stuck in printer, el papel que se ha atascado en la impresora. USB port out of order, el puerto USB que está fuera de orden. Funny noise in the CPU, un ruido extraño, aquí funny significa extraño, no gracioso, un ruido extraño, por eso dicen funny, but not funny like jaja, funny like weird. ¿Ya han escuchado ese audio en TikTok? No han escuchado nunca, dice gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. No, nunca lo han escuchado. Ayuda. Ayuda. Ok, entonces funny, por eso viene de una cosa de inglés. Funny noise o un extraño ruido en el CPU. O pantallas congeladas. Frozen screen. Entonces quiero que vayan y platiquen con sus compañeros cuáles de estos problemas son comunes. Me elijan uno de estos problemas y me escriban en inglés usando un traductor ahí. Quiero que lo hagan como pueda. Ya vamos a ver cuando yo llegue a supervisarles cómo lo han hecho y les explico después. Pero si no supieran ustedes, o sea, no saben inglés, pero quieren reportarle a alguien que se habla inglés este problema. ¿Con qué palabras le expresarían? ¿Cuál es el problema que tienen para que le ayuden? ¿Ok? Entonces vamos a hacer. La primera actividad es Don't forget me. I don't forget you. What? Ok. Remember, the activity is to. La actividad es indicar cuáles de estos problemas son más comunes en su empresa. Por ejemplo, en mi empresa los comunes son deleted files, que a veces los videos están borrados, tengo que volver a subirlos. Frozen screen. No internet access. Esos son los más comunes. Ajá, por mi tipo de trabajo, ¿verdad? These are the most common ones. Yo, ¿cómo reportaría uno? Yo reportaría no internet access. So I will call tech support and I will say, Hi, this is Diana. I want to report a problem. I don't have internet access and I can't connect to the class. ¿Ok? Eso es como yo lo reportaría. Ahora, ¿ustedes cómo reportarían un problema de estos?
Me van a seleccionar los más comunes en su empresa y me van a decir cómo reportarían uno. Tomen un screenshot para que puedan hacerlo. ¿Ok? Let's boom, 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 boom. Vamos ahí.
Hola, teacher. Uy, Katia, lo siento, de verdad me paré un ratito porque estaba tomando medicinas para la alergia, que ando bien mal, dígame. Pero, teacher, no acabo de entrar ahorita a la clase. Ah, ok. Sus compañeros están haciendo una práctica, la voy a mandar un ratito ahí, ok. Bye, friend, teacher. Gracias. Yes, thank you. Katia, problema. Vaya, hagamos una cosa. Antes de unirse a la sala, apague la cámara para que la señal mejore. Ahora intentemos una vez más. Ojalá que esta vez sí.
Access or no connection. Or no connection. Vale. Y vamos a seguir con otro. O sea, ya la copié. Vale, ahora es de crear un reporte sobre una falla que tengamos, ya sea de las tres que tomamos, escoger una. Puede ser el no acceso a internet, o el atasco de papel, o el no acceso al sistema administrativo. Yo creo que ese va, no acceso al sistema administrativo. Podría ser. Y podemos comenzar. Espérame. Good evening, teacher. Good evening, student. Ya voy a enviar esto. Mire, yo hice una revista, me la edita bien. No la ve, hay que volverla a enviar para que la vea. Yo la reenvié. Help me, I have problems. I don't have internet access. No. Teacher. Good evening. Me sacó el pinche. Marvin, ¿qué me le pasó? Teacher me sacó y no me metí al grupo. Ay, ¿usted estaba con Mario? Sí. Bye, bye. Pero no sé qué pasó.
Okay, now, ya me controlé un poquito la alergia. Thank you very much for asking and wondering. Vamos a ver cuáles son los problemas comunes en sus trabajos. So let's see. Andrea, what is a common problem in your job? No access to administered system. Administrative system. Okay, excellent. Thank you, Andrea. Athenas, what is a problem in your job? Common problem. No internet access, no access to the administrative system. Is true paper in the print? Stock paper in the printer. Stock. Yes. Okay. Thank you, Athenas. Well. Mario, what is a common problem in your job? The most common problem is the funny noise in the CPU. Oh, really? Yeah. Okay. Like an airplane. Yeah. Okay, excellent. Maria Teresa, what is a common problem in your job? Hello. Hello. What is problems? ¿Cómo se dice con energía? Power. Electric problems. Power. Power. Yeah. Mm-hmm. Power. Stock paper in printer. 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 No access to administrative system. Okay. Bueno, veo el más común. Thank you, María Teresa. Veo el más común aquí que es no access to administrative system. Como que es el común entre todos ustedes. Right. Yes. Okay, okay. Bueno, let's see. Marvin, what is a common problem in your job? Agorita. I have a problem. I don't have internet access. Administrative access? Yes. Okay. Okay. And very good. Bueno, la otra actividad que vamos a hacer ahí. Ay, no, 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 no. Está volviendo, está volviendo. Debe un segundo. Sorry. Clorfenamina de 8, por favor. Y después me dicen por qué se automedicó. Voy a decir, Marvin Gabriel Romero Cubías. Nombre del doctor que me lo indicó. Ok. No, es que sí, una clorferinamina, una loratadina me caería súper bien, pero no saben lo cansada que estoy el día de hoy. No sé si se me nota en la cara. I'm tired, estoy muy cansada. Porque siempre duermo en las tardes por lo menos una media hora para poder aguantar el jalón de la noche, porque no aguanto, y hoy no lo hice, no dormí media hora, así que estoy así como, estuve trabajando todo el día, más ahora en la noche, no he tenido un descanso, no he parado. Pero bueno, si me tomo una clorfenamina o una loratadina, salgo del chat, así que no, na, 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 na. Bueno, aguantando nada más. Ok, la otra tarea era... Teacher, estamos aquí para aprender inglés, no para hablar de su salud. Por favor, continúe. Ok, I'm gonna continue. Bien, vamos aquí. Ok, so it says, decía, ¿cómo reportarían un problema? Teníamos dos grupos. En un grupo estaba Andrea, Atenas, Jenny, Katia y María Teresa. A ver, una representante que me diga cómo reportarían un problema. Yo. Atenas, thank you. Bye. Good morning. My name is Athenas from the legal department. I have a problem with access to the administrative system. Hi, Athenas. I'm Katia. How can I help you? Can you reset the system, please? With a pleasure.
Excellent. Good job. Excellent, guys. Now we have Gabriela, Ellen, Kirna, Mario, Marta y Marvin. Un ejemplo de cómo me reportarían un problema a ustedes. Pero no se peleen, o sea. Si quieren, yo lo elijo. Para que no se peleen. Yes. Vaya, Mario. Porque abrió el micrófono rápido y después ya no lo abrió rápido. Ya, ¿y por qué nadie me lo quiere reportar? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿No? ¿No hicieron la tarea? Gaby, Ellen, Kirna, Mario, Marta, Idalia, Marvin. Hello from the other side. I want to go home. Ah, vaya. Entonces, solo me iban a decir, vaya, si el problema es que Kirna lo dijo de una manera, I mean, Atenas, perdón. Si Atenas lo dijo de una manera, es porque ellos lo hicieron de esa manera. No significa que ustedes lo tenían que hacer exactamente de la misma manera. No se vayan a sentir, ay, es que Atenas hizo toda una conversación y a mí me da pena. No. Quiero saber cómo lo hicieron ustedes. Así que lo que tengan, díganme que es válido. Ok. Dice, a ver, no me recuerdo quién lo dijo. Hello, we had a problem with my computer. Could you help me with, we don't have access. Internet. Okay. Uh-huh. Okay. Excellent. Thank you. So, bien, para reportar problemas in English, like in Spanish, muy bien ahí lo que hicieron, está bien, pero lo primero que iniciaríamos es, hello, me identifico. This is, digo mi nombre, from, y digo el departamento de donde soy. Del área de trabajo, ¿verdad? Hello, this is Diana from the teaching department. I would like, veíamos ayer esto, ¿verdad? El I would like to report a problem. Me pueden contestar que cuál es el problema y yo diría, I have problems with my computer. Ya paso a describir el problema. The CPU is making a funny noise. And also the paper is stuck in the printer. Like that. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasos tomé? Me identifico, digo el departamento del que soy, reporto, el, digo, I would like to report a problem, que voy a reportar el problema. Luego empiezo a describir cuáles son los problemas que yo tengo. Y así se reporta un problema en inglés como en español. ¿Se comprende? It's not so difficult, I think. Right? Hello, this is Diana from the teaching department. I would like to report a problem. I have problems with my computer. The CPU is making a funny noise. And also, the paper is... Uy, uy, uy. Y nadie me dice, es yuk. ¿Qué es yuk? A saber, teacher. ¿Qué idioma habla? I don't know. In the printer. Printer. Impresora. Printer. Okay. Teacher, tendré
apagada la cámara. Ah, ok. Gracias por avisarme. Ok, let's continue and let's move on. Frases que me pueden ayudar a reportar problemas. These are some phrases we can use to report problems. I would like to report a problem. El que decíamos, ¿verdad? I would like to report an issue. Issue y problems, they are synonyms, okay? Problem, issue, synonyms. Trouble. Trouble también es un problema. It's another synonym. Trouble. I have trouble with. I have trouble with. Tengo problemas con. Okay? It does not seem to work. Parece que no funciona. El verbo work no solo significa trabajar, también significa funcionar, para que lo sepan, ¿ok? Work también significa funcionar. Si algo funciona, yo diría, ah, está funcionando, it's working. Si no funciona, it doesn't work, no funciona. It makes a strange or funny noise. ¿Ya ven cómo son synonyms estos? Hace un sonido extraño. It doesn't turn on, no enciende, turn on, no enciende, pero no encender el fuego, ¿verdad? Turn on the computer, the power, doesn't turn on, ¿ok? Y aquí hace tres preguntitas que ustedes ya las contestaron. Ustedes dicen que el problem is with administrative system. ¿Y cómo les resuelven ese problema usualmente? ¿Qué les dicen? Las caras que hacen. Tener paciencia. A que vuelva el sistema, simplemente. Código azul. Código azul. ¿Hay alguien acá que trabaje en soporte técnico? ¿No? ¿De ninguno de ustedes trabaja en soporte técnico? Ah, le iba a preguntar, ¿y qué hace para arreglarlo? Pero nadie. Carlos, ¿en qué trabaja? Es de redes sociales. Ah, redes sociales, ok. Ok, bueno, ni modo. Les iba a decir, a ver si esta persona sabía, alguna persona sabía cómo resolver el problema, que nos dijera así el paso a paso para irlo diciendo en inglés. Pero ya que no hay nadie, turn entonces... Off, turn on. ¿Cómo? Ah, la de prender, la de encender y apagar. Va, entienden, apagan. Y antes, como los teles de antes, ¿se acuerdan? Se está todo bien, todo borroso. ¡Pah! Un porrazo. Y que se arregle. ¡Pa, pa, 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 pa! La tele. ¿Va? ¿Ya se ve bien? Good, right? No. Ok. So, we're gonna continue now. Si no hay personas que me digan cómo resolver un problema, entonces vamos a decir, cross your fingers and pray to God. Crucen los dedos y ya vamos a orarle a Dios. Vamos a rezar un ratito. ¿Verdad? Es la única. Cruza los dedos. Cross your fingers. Ok, excelente. Now, let's go here. Ya vamos a ver hablar de un poquito de próximo problems. Problems that we can have again. And boom, 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 boom. Let's see. ¿Quiénes han practicado el tongue twister? Gabby says she has practiced. Oh, Gabby, are you feeling better then? So? A little bit? Okay. Nadie más? Nobody else? Nadie. Oh my God. Okay, ni siquiera así en el carro, por lo menos en el pensamiento. No? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Mario y Carlos. Mario and Carlos, they know it by heart. Saberlo de memoria en inglés, by heart, ¿ok? I know it by heart. Así como lo sé de corazón, así es algo saber de memoria. Se los voy a escribir aquí cómo se dice. Miren, y las cámaras apagadas ahí me justifican, ¿verdad? ¿Por qué tengo tantas cámaras apagadas? Porque después me preguntan. I know it by heart. Lo sé de memoria. Así se dice, ¿ok? Lo sé de memoria. I know it by heart.
Eso quiero que me digan ustedes del tongue twister. I know it by heart, teacher. I know it by heart. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer tres rondas donde lo van a decir en grupos, como primero yo, primero mi compañero, tres rondas así. Y después lo vamos a decir cinco veces seguidas. ¿Ok? Tres rondas de tres de individuales y una ronda de cinco, 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 cinco. ¿Se entiende? Yes, okay. Vamos a hacer pronunciation practice a little bit. Y esta será la última semana que vamos a practicar ese porque vamos a tener uno. Bueno, ya no vamos a tener uno nuevo porque el martes se acaba, ¿verdad? Así que ya, yeah, that's it. El martes se acaba esto, you guys. It's gonna be the end. Hello. Bueno, Gaby, nos vamos a mover a la 2, pero no voy a aceptar ahí hasta la 1. Ahí sí aceptamos. Hola, teacher. Es que yo no sé por qué quizás la red está muy lenta. Siempre me saco. Vaya, hagamos algo siempre al unirse. Apague el video para que le consuma menos internet y veamos si ahora sí nos deja. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí estamos.
Hola, Katherine, están trabajando en grupos. Teacher by the teacher, the and church is the teacher child. Allá dije las mías. Okay. Okay. A tiempo. Ahora vamos en la ronda de las 5 veces. Bye. Teacher, y vamos a tomar tiempo, solo era practicarlo. Practicarlo, solo just to practice. Practice. Okay. Okay, ahorita. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. She sells seashells. Ay, voy a comenzar otra vez. Aquí me quedé. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. She sells seashells by the seashore. The she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Kirna, solo que me estaba diciendo de she sells. Y es de seashells, she sells. The seashells. Ajá, y me estaba diciendo de she sells. Me estaba diciendo al revés, pues. She sells. Y es seashells. The seashells. Ajá. En la segunda línea estaba equivocándose. Ah, ok. The seashells, she sells are seashells. I'm sure, yeah. I'm sure. ¿Cuál lengua estoy diciendo? Ah, vaya. Vaya. ¿Quién seguía después de mí? Mucho trabajo. Creo que yo era. Ah, sí, sí. Dele. Vaya. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell and shore. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell and shore. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. She sells seashell by the seashore. The seashell, she sell are the seashell and shore. So if she sell seashell by the seashore, then I'm sure she sell seashore shell. She sell seashell by the seashore. The seashell, she sell are seashell and shore. So if she sell seashell by the seashore, then I'm sure she sell seashore shell. She sell seashell by the
Como que no quieren venir los classmates, están bien entretenidos practicing. Ok, ayer dijimos y acordamos todos que Marvin iba a empezar. Como a mí no se me olvida todo, aquí lo tengo anotado todo, 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 todo. Ok. ¿Dónde anda Marvin? ¡Ah! ¡Se fue! Lo presintió. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Dónde anda este muchachito? Vamos a ver aquí. Bueno, ni modo. María Teresa la dejó en representación, dice. Así me dijo. Sí, tuve un problema, pero dejo de delegada María Teresa, me dijo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ni modo. Por el amigo sí. Lo va a hacer. Sí, sí, no, pero solo, ahí viene, solo ahí salió viene. Que nos iba a sacar de la sesión y se salió. Mire, ahí viene. O sea, para que vea, para que vea. No, el internet ahí está viene, fallando. Ahí viene María Teresa. Es porque viene a defenderla. Marvin. Marvin. Mande. Vaya, ayer quedamos en un quedar. Sí, yo lo voy a decir. A ver, vamos pues. Ahorita, permítame. She's a seashell by the seashore. The seashell, she's a seashell and sure. So if she's a seashell by the seashore, they are sure she's a seashore shell. Good job. Eso estuvo muy bien. That was excellent. ¿Has estado practicando? Have you been practicing? Sí. Todo el día. Oh, my. Todo el día, pues se nota. Mire, mejora pronunciación esto, ¿sí o no? ¿Yes o no? No, pero en la sala que estábamos todo trabado estaba. Pero mire, el internet era. Ah, papá, el internet. Pero mire, aquí lo vino a hacer perfect, right? Sí. Para me que está no sacando diga. El internet. Sí, me imagino, es por lo de la lluvia. Pero bueno, fue un muy buen trabajo, Marvin. Good job. Excelente. Okay, so now let's go here and we're gonna go with the attendance porque ya es hora de la attendance, okay? Después vamos a continuar un poquito con un tema gramatical. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Fanny Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I hear. María Teresa González de Lemus. Present. María Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Ok. Como se fijan, estamos utilizando el would like to para reportar un problema, como I would like to report a problem. Y ayer veíamos un poquito más del would. How to use would. ¿Cómo usar would? Deme un segundito. Just give me a second. Okay. Anyways. El would, ya les decía yo que es el IA de las palabras. Me va a convertir todo lo demás en IA. Como por ejemplo, I would travel. Travel es viajar. Entonces, si yo digo, I will travel, ¿qué dice la oración ahí? Me gustaría viajar. No dice me gustaría viajar, dice.
Yo viajaría. No viajaría. Viajaría, ok. Cerca andábamos. Recuerde que lo que modifica es la raíz del verbo. Igual que dijera, I would go with you. Go es ir. Entonces yo iría contigo. Exactly. I would like to play. Me gustaría jugar. Jugar, a mí me gustaría jugar. Excelente. Ahora, esta es la forma afirmativa, ¿verdad? I would, I would, I would. Para la forma negativa, lo único que vamos a hacer es utilizar el would, pero en negativo. Wouldn't. Así de esta manera. Wouldn't. ¿Ok? Wouldn't. En lugar de poner would, vamos a poner wouldn't. Y esto es no haría tal cosa, ¿verdad? O no tal cosa. I wouldn't. Oops, sorry. I wouldn't travel. No viajaría. Él sigue siendo el ia, pero dice no. Entonces, I would go with you. Sería I wouldn't go with you. ¿Y qué estamos diciendo ahí? En español, I wouldn't go with you, ¿sería? No viajaría. Yo no viajaría. No iría contigo. No iría contigo. No iría contigo, la de abajo. No viajarías la de arriba, ¿verdad? Pero I wouldn't go with you, no viajaría contigo. And I wouldn't like to play, como dice acá. No me gustaría viajar. Jugar, perdón. Ajá, no me gustaría jugar. I wouldn't like to play. Eso es para el negativo, ¿ok? Ahora vamos con pregunta. Lo único que va a pasar con la pregunta es que al inicio voy a añadir el verbo modal, que es would. Voy a abrir pregunta con el verbo modal. Would, vamos a hacerlo con you en lugar de estar con I. Would you travel? ¿Qué dice acá? ¿Tú viajarías? ¿Viajarías, verdad? ¿Viajarías, viajarías? Would you go with me? ¿Viajarías conmigo? ¿Irías conmigo? Irías. Ok, recordemos que go es ir. Irías conmigo, ¿verdad? And would you like to play? ¿Te gustaría jugar? ¿Te gustaría qué? ¿Jugar? Exactly. ¿Te gustaría jugar? Would you like to play? Entonces, el would, de hecho, es para sonar más amable when saying something. So, would you like to play with me? Si usted quiere, bueno, incluso si le sacan a bailar en Estados Unidos o un lugar así que el inglés te dice, would you dance with me? ¿Bailarías conmigo? Would you dance with me? Así, I don't know. Y se le contesta, nah, I wouldn't. No, no me gustaría. Bye. Ok. Well, yes, I would, ¿verdad? Si a usted le gustaría, entonces dice, yes, I would. Para contestar, obviously, vamos a tener dos tipos de respuestas. Yes, I would. O no, I wouldn't. Like that. Ok. Entonces, estas son las formas para utilizar el would. Si se fijan, casi para la mayoría, vamos a utilizar las mismas cosas. Para la mayoría utilizamos would, utilizamos wouldn't. Y por lo mismo con el verbo to be. Aquí va el verbo to be, luego el verbo to be tiene negativo y luego el verbo to be al inicio. Así se utilizan las mismas reglas para siempre, para las estructuras. Lo que cambian son los auxiliares. Y en este caso, este tipo de verbos, que ¿cómo les dije yo que se llamaban ese tipo de verbos? Verbos modales. Verbs. Modal verbs, verbos modales. ¿Y por qué se llaman así? Porque no cambian su raíz. Uh-huh. Y se acompañan a otros verbos. Acompañan a otros verbos, uh-huh. Modificándolos, ¿verdad?
modificando a los otros verbos. Entonces, para eso ocupamos los modal verbs. Ahora, ustedes háganme una oración afirmativa, una negativa, una pregunta con sus respuestas y me la mandan al chat. ¿Ok? Affirmative, negative, question and answers. Ok, pero I would like que. Me gustaría que. I would like que. ¿Por qué me utilizan couldn't? Ahorita estamos hablando de would. I would like to. ¿Se fijaron acá en el ejemplo que utilicé con like? Que para el siguiente verbo sí le puse to. Porque aquí no necesito. Pero para este sí ya necesito el to. I wouldn't like to play. Would you like to see a movie? I wouldn't see that movie, sería. Ajá, would you go to dance with me? ¿Qué opinión? ¿Quién fue? I don't know. La segunda está mala. I will dance with me. I wouldn't go. Okay, yeah. Would you dance with me? Yo bailaría conmigo. Okay. ¿Cómo así? I will dance with me. Ba-da-na-na. Unos pasitos prohibidos así. Chi-ni-ni-ni. I would like to see that movie. Yeah. I will swim in the competition. Swim, okay? I wouldn't swim in the competition. Will you swim in the competition? I couldn't see that. I couldn't like to see. Wouldn't. Es que es wouldn't. Ahorita estamos hablando con wouldn't.
Estoy viendo ahí unos couldn't. You'll eat pizza. Couldn't sleep in your house. Would you visit my city? Yes, I would. Excelente. I would eat. I wouldn't eat. Would you eat? Qué prácticos me salieron. I would like to read. I wouldn't like... ya vi que voy a reforzar ese tema. I would like Coke. Would you to dance with me? Would you to dance or would you like to dance with me? I will dance with you. I will walk. I wouldn't walk. Would I walk? I would like to eat. I wouldn't like to eat. Would I like to eat? I would like to go. I wouldn't like to go. Would I like to go? I would like to go home. Sería ahí. I would like to go home. I wouldn't visit that place. Ahí está correcto. Would you like to learn English? Solo me quitaría el I que le puso al inicio. I would like to the party. I would like to go to the party. I wouldn't go to the cinema. Ahí estamos bien. Would you like the barbecue? BKB, ¿es eso? Barbecue, maybe. BKB. Basketball? Or are you talking about basketball? Yeah, would you like basketball? BKB, yeah, it's true. I would like to read. I wouldn't like to read. Would I like to read? Yes, I would. No, I wouldn't. Vaya. Me está presentando un pequeño problemita. Entonces le voy a explicar cómo modificar ese pequeño problemita que estoy viendo ahí. Cuando yo digo would junto con otro verbo, no necesito agregar tú, ¿verdad? Solo digo, I would play, I would dance, I would sleep, I would cry, I would travel, I would, muchas cosas. Pero si yo digo, por ejemplo, como like, I would like, pero después voy a decir otro verbo, recuerden que necesito darle acción al otro verbo. ¿Con qué palabrita creen que podría darle acción al verbo que viene? Sería con to. Con to, correcto. Entonces, si yo quiero escribir este tipo de oraciones, yo tendría que escribir así. Miren. I would like, y luego voy a agregar to para agregar el siguiente verbo que viene. I would like to play. Porque aquí sí digo me gustaría. Pero para presentar el verbo jugar, yo necesito agregar to antes de poner el verbo. I would like to play. Se los digo porque me están mandando así los ejemplos. I would like play. Y no, es to play. En negativo, podría quedarme otro como you wouldn't
Oops, sorry. Wouldn't like to go. A ti no te gustaría ir. Entonces, como ir va en su forma base, you wouldn't like, no te gustaría ir to go. Pregunta, would you like ser mi amigo? Would you like to be my friend? Would you like to be my friend? ¿Te gustaría ser mi amigo? Would you like to be my friend? Like that lo vamos a hacer. Would you like to be my friend? Would you go to the dance with me? I wouldn't go with me to the beach. Yo no iría conmigo a la playa. ¿Por qué no iría con usted a la playa? ¿Por qué no iría con usted mismo? ¿Qué pasó? Ok. Entonces, para estos, para cuando tenemos el like, I would like to play. ¿Ok? Ahora, si lo digo con otro verbo también, como I would go, yo iría a bailar. I would go to dance. Y le agrego el to para darle acción al segundo verbo que viene. So, I would go to dance. Yo iría a bailar. Y se dice de esa manera, ¿ok? Ese es el would, el uso de el would. Vamos a hacer un ejercicio. We're going to do an exercise for right now. Bom, 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 bom. Leche con pan. Ahora, de la única manera, solo se me olvidó explicarles esto. De la única manera que yo no voy a poner el like junto con otro es que el verbo no vaya a un verbo. Por ejemplo, si yo diría, me gustaría, I would like a soda. Me gustaría una soda. Me gustaría una soda. No voy a decir, I would like to soda, porque no es correcto. No es un verbo el soda. Entonces yo solo diría, I would like a soda. Si quisiera decir, you would like a pizza. Same here. You would like a pizza. ¿Te gustaría una pizza? O le pregunto a alguien. Would you like a donut? ¿Te gustaría una dona? Donut. ¿Te gustaría comer una dona? No comer una dona, ¿verdad? No dice comer dona. O se puede escribir donut así, pero también se lo puede escribir de la forma complicada. Así. Pero pueden decir donut, pero esa es la forma complicada de escribir. Donut. Would you like a donut? Yes, I would. No, I wouldn't. ¿Ok? Para decirlo así. Yes, I would. No, I wouldn't. Entonces, el ejemplo que les quiero dar es por el ejercicio que vamos a hacer. This is the exercise. Look. Dice, elegir lo correcto. Si sería would like o sería would like to. Aquí dice travel. Travel es un verb. ¿Verdad que es un verbo travel? Yes. Entonces sería would like or would like to. Would like to. I would like to travel to Spain. Yes. Acá es would y luego el verbo, ¿verdad? Entonces es would you see? Sí. Entonces sería would like o would like to. Would like. You would like, seguro. Espérame. You like to. Es que would sí like es un to. Verbo. Uh-huh. Sí, sí, pues sí. Vamos a ver aquí. Which would you, strawberry o vanilla ice cream? ¿Cuál te gustaría? ¿De fresa? ¿Un helado de fresa o de vainilla? Sería would like o would like to. Would like. Would like. Would like, nada más. Porque estamos hablando de un objeto, una comida. No estamos hablando de un verbo, ¿verdad? ¿Sí? Es todo lo que van a hacer. It's the only thing you're gonna do. Porque quiero que identifiquen bien cuándo usar would like y cuándo usar would like to. ¿Ok? Ahí está.
Ahí estamos. Let's go. A ver, Katia, Gaby, Karen. ¿Karen no ha llegado aún a casa? Hello. Sí, solo estoy cenando, Tichi. Ah, ok. Pero si quieres, solo únase y les escribe que está cenando. Y para que por lo menos esté ahí un poco involucrada. Ok. Si le sale la invitación, no se la reenvío. Katia, no sé si me ayuda ahí. Gaby, tampoco le llegó la invitación ahora.
Katia. Hola, Tiche. Por fin me logró meter. Sí. Bueno. Ay, sí. Bueno. No hay ni modo, voy a esperar. Sí, solo voy a ir a revisar los trabajos de sus compañeros y ya vuelvo con usted. De acuerdo, Tiche. Teacher, examínenos. Antes de enviar la respuesta. Nah, no, yo no. Es para saber solo cómo van ustedes. Solo la que está mala, revísenos. Ajá. No la diga, hay tantas malas. Para empezar, ni puedo ver porque muy lejos lo tienen. No, no estoy tan avanzada con la mirada, you guys. No, no lo puedo acercarle. Estamos, it's okay. Todas están malas, señores. No, le vamos a... Le doy. Dale. Diez. La quince, ven. Wow, oh my goodness. Only one is wrong. Pero te quedaron 10. Cerrar la cara. No, Lee, que va a dar. What would you like to this week? A ver, ¿quién falta? María. ¿Cuántas malas? Igual que el otro grupo, just one. Solo una mala. Pero diferente, la de ustedes. Pero esa fue error de dedo, teacher. Sí, sí, ese es horror. Es que de dedo. Estamos con el teléfono y mi dedo es muy grande y es bien chiquito. Ah, vaya, vaya. Para que los otros no se sientan mal, por eso. Ay, una mala. Dios mío, nunca había tenido unos alumnos tan considerados como ustedes, Dios mío. No, definitivamente. ¿Saben qué? Les voy a poner ese punto solo por tanta consideración. Tío, hombre, ah, bueno. Hombre, qué para no vernos tan perfectos, le digo. Bien humilde, sí. Me llega este grupo, el grupo de los últimos, que voy a decir. Está bueno, pues. Déjenme ir a revisar a los otros no tan perfectos como ustedes, vaya. Ah, hello, ¿cómo están?
aparte de bien perfectos en todo lo que hacen ustedes, ¿verdad? Así bien, oh my God, estos alumnos que, no, no, nunca había tenido alumnos así, la verdad, yo digo. Decepcionada la lista. No, 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 nada decepcionada, nada decepcionada, nada decepcionada, para nada. Ahí yo veo que se saben ya todas las respuestas, pero solo para no hacer sentir mal a otra gente. Mejor me voy a equivocar en una o dos, para que la gente sepa, ¿verdad? Yeah, right. La humildad. Me llegaron a interrumpir apenas. Dígame. Tengo una duda en la 15. Ajá. Es que como decía go to, ajá, ahí es donde me confundió porque yo juraba que era la otra. Vaya, vamos a revisarla. Ajá. ¿En qué grupo estaba, Karen? Cállate, que vos también dijiste que así era, Marvin. Macho error. Vaya, aquí, ¿cuál pusieron ustedes? Would like. Would like pusimos. Vaya. El tú tiene que ir antes del verbo, ¿ok? Entonces era, which restaurant, a cuál restaurante, would you like, y to go, to. Porque acá, este tú, y dice un montón de veces, tú, nine, mire pues, por ejemplo. Pero tú, en este caso aquí, es a, perdón, would you like to go tonight? Would you like to go tonight? Ah, ¿te gustaría ir a esta noche? ¿A qué restaurante te gustaría ir a esa noche? O sea, que aquí básicamente lo de ir a es como acá para nosotros. ¿A qué restaurante te gustaría ir a esta noche? Para nosotros tendría sentido de esa manera, pero en inglés es más desordenado. Entonces, to go to. What restaurant would you like to go to? Si le pongo ese to al final es a. Y para nosotros en español no se dice al final, sino que se dice a cuál restaurante, a cuál restaurante te gustaría ir. No sé si tiene sentido. Es como decir a cuál. No. No, no tiene sentido, no. El inglés muchas veces es así. Ok, básicamente es como que esto sería a. Y fuera al inicio acá. ¿A cuál restaurante te gustaría ir a esta noche? ¿A cuál? ¿To which restaurant? Es como que lo dijéramos así, pero en inglés es incorrecto decirlo de esta manera. Entonces va a ir después del verbo. Pero no es para darle acción al verbo. El de darle acción al verbo siempre lo necesito antes del verbo, no después. Para darle acción al verbo siempre va a ir antes, no después. Por eso es que siempre se necesitaba este tú, para darle acción a este verbo, que es go. Ok. Ok, aunque me dejó más confundido de lo que le pregunté a la teacher, pero yes, yes, ahí vamos. El inglés es así, el inglés es así. Pero eso es, siempre el tú tiene que ir antes del verbo para darle acción. That's what it has to be, like that. Okay, well, let's continue then. Let's do some conversational practice. Let me see. Un segundo. Como que ya me voy a ir a tomar la latadina, porque como ya me voy a ir a mimir, no me afecta. Ok. Oh, my God. Mike Hernández, IT Department. ¿Les he dicho qué significa IT? ¿No? IT es los departamentos de tecnología, ¿ok? IT. IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa. From accounting. Recuerden que aquí no se dice la L. I would like to report a problem.
Miren, y aquí dice, I would like to. ¿Ven cómo el to va antes del verbo? En medio de los dos verbos. Yes. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on. The error on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. One more time. ¿O necesitan que repita una pronunciación específica? Yes or no? Ok, tomaré eso como un no. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. D, eso se dice como D, porque va a la par de una vowel, y esto se dice error, error, no me van a decir error. Light on the error button. I would like you to come soon to check it. Check it. No es check it, es check it. I see. I'll be there right away. Estaré ahí de inmediato. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Vamos a practicar los últimos minutitos que nos quedan de clase. Yes? Excelente. ¿Qué actitud andan con todos estos students el día de hoy? Una actitud, un feeling así que digo yo, wow. ¿Qué será? Uy, no puedo dejar a estos alumnos juntos. No. ¿Quiénes son, teacher? No puedo decirle tampoco eso. Es secreto de estado. Ok, vamos ahí. ¿Otra vez nos está dando problema?
Arribita, creo que. Hello, teacher. ¿En qué les puedo ayudar? Nadie. No tomamos captura. Oh. Ahí está. Ahí estamos. Thank you. To come. Mm-hmm. I see. I'll be okay. There right away. Right away es la última. Right away. Okay. Hoy Mike es Atenas y yo. María es María. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Missing in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button.
Dije yo, ¿será que no se quieren ir? ¿Será eso posible? ¿Quieren quedarse acá? Vamos, ¿será que podemos llegar hasta las 11 con la clase? Ah, démosle. Bueno, ahí le dan. Bueno, ahí le dan, se cuidan, ahí los dejo, yo me voy a dormir. Okay, bye, yes. Yo sí tengo sueño. Okay, let's check with the attendance the last time. Okay, let's see. Recuerden que tienen que trabajar en la plataforma. Si es posible, terminen el fin de semana para que el lunes ya esté todo listo. Teacher, a mí solo dos me faltan, pero no la entendí la última. De la plataforma. Sí, ahí me revisa y me avisa. Mañana entonces veamos, ¿ok? Bueno. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Jani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Present. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Se le desconectó. Oh, Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, dicha. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Okay, guys, have a good night. Okay. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Bye bye.